recibido un chorro de mensajes y hay mucha gente que está confundida. Ahí les va. No es que me manden un mensaje, es que me etiqueten en una historia, porque muchas veces los mensajes se filtran de tantos y tantos, pero cuando me etiquetan en su historia, sí las puedo ver. Han mandado historias lindísimas. Ayer, les voy a hacer verdad, dos me hicieron llorar y muchas gracias. Así que si quieren participar, conocerme mañana aquí en Ciudad de México y que los invite a cenar a un lugar delicioso, mucha suerte. Hola, soy Jacibe y pues quisiera decir que soy una gran admiradora de ti, Yusef, porque eres una persona muy íntegra, con unos valores muy bonitos, que ama completamente a su familia y a sus amigos, a su equipo. Tú tenías muchísimo más por dar, pero pues sí, todos los caminos terminan en algún momento. Y pues en realidad sí, también quisiera conocerte porque pues también soy bióloga y quisiera platicar contigo sobre muchas cosas. ¿Cómo me identifico contigo? La verdad es que creo que la parte más importante es todas estas habilidades de liderazgo que se ven a través de la tele, claramente, a través de redes sociales y tal. Ahora sí que les vengo manejando un outfit chingón irradiando sensualité. No más. Hola Jus, creo que yo me he sentido muy identificada contigo desde que entraste a Hexatlón, porque siempre te refieres a las mujeres de manera muy especial. Siempre hablas desde esta perspectiva de protección y de amor, pero nunca... Ya en el hospital me van a checar la rodillín y el abdomen, que tengo un desgarre, y que la rodilla ya esté al 100 para poder empezar a entrenar y a competir. Oigan, estoy muy feliz, he recibido cientos de historias y va a estar muy difícil escoger a esas 5 personas. Creo que eres una gran motivación, eres una persona que te hace ser más, que te motiva a dar más hacia las adversidades, porque veo como no importa lo que pase, ¿no? Siempre... I just wanna feel...